preguntas todas las que se les ocurra a la doctora Esperanza o a mí. El tema pues es en nutrición en el paciente quirúrgico. Yo pienso que la nutrición en el paciente quirúrgico hoy día es tan importante como la misma método anestésico, como la misma técnica quirúrgica, como el mismo uso adecuado de los antibióticos y los protocolos que seguimos para el uso de antibióticos, de técnica quirúrgica, de manejo quirúrgico de nuestras enfermedades de tipo que van a ser de nuestras enfermedades quirúrgicas, por decirlo así. O sea, todo paciente que llega a nuestro hospital, todo paciente que llega a nuestro hospital, pues en algún momento tiene algún tipo de desnutrición. Yo diría que generalmente tienen algún tipo de desnutrición, son pacientes de estratos 1, 2 y vienen con patologías grandes, con patologías avanzadas del tracto gastrointestinal, como cáncer gástrico, como cáncer de colon, como cáncer de tiroides, cáncer de seno, y las mismas, el mismo paciente de trauma que llega a nuestro hospital o las mismas urgencias quirúrgicas que nos obligan a manejar pacientes quirúrgicos como las pacientes con apendicitis agudas y con colecistitis aguda, obstrucciones intestinales. Todos estos pacientes en algún momento nosotros tienen que tener una valoración nutricional, sobre todo los pacientes electivos de cirugías grandes, con patologías grandes como cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de tiroides. Lo ideal es identificar a estos pacientes, hacerle un diagnóstico nutricional y si es necesario y el diagnóstico nos dice que es una nutrición desnutrición moderada, una nutrición severa, tenemos que intervenirlos nutricionalmente, generalmente una semana antes de la cirugía con nutrición enteral o nutrición parenteral, una vez nosotros hayamos hecho el diagnóstico. Sobre todo porque está comprobado que el paciente desnutrido no es no tiene un buen pronóstico quirúrgico, sobre todo en lo que respecta a complicaciones de tipo infeccioso e inflamatorio posoperatorio. Entonces, estos pacientes que nosotros intervenimos nutricionalmente, vamos a mejorarles sus condiciones nutricionales para mejorar su pronóstico en el posoperatorio desde el punto de vista de no infección, pronta recuperación y ayuda en estos casos siempre una valoración nutricional efectiva. Entonces, de esto se trata este tema. Este tema hoy está a cargo de Gustavo Adolfo Acuña y de Juan José Cacua. Al final vamos a hablar un poco también de nutrición enteral y nutrición parenteral de acuerdo a esto, cómo nos vaya en cuanto a la duración del tema, porque es un tema largo. Nos hemos dado cuenta que a veces nos prolongamos mucho. Ellos nos van a hablar de la valoración nutricional en el paciente quirúrgico y del diagnóstico nutricional. Una vez terminen ellos, podemos pasar a las preguntas, a las inquietudes, aprovechar a la doctora Esperanza que está aquí para que nos aclare algunos tópicos de la valoración nutricional, de lo que hacen las nutricionistas y lo que se está haciendo en el hospital en este momento con estos pacientes. Entonces, podemos empezar, Gustavo Adolfo. No, quien empieza es Juan José, mi compañero. Ah, bueno. Juan José. Es que tengo un problema. Espera, ya. Juan José, se fue la proyección de las imágenes de la charla. Aló, ¿ya? Ahora sí volvieron. Es que no me quiere presentarlas completa, en pantalla completa.
Ahí estamos viendo bien. Yo pienso que pues que sería mejor verla en pantalla completa, pero si no podemos, si quiere intenta nuevamente, cierra y vuelve y entra a ver si... Si no la... Ya, regala el mundo un momentico. Estoy... Bueno, tranquilo. No sé si... Ahí cambió algo, sí. Bueno, esto... Sí, como bien dijo el doctor, pues vamos a hablarles un poco de la valoración nutricional, pues, en paciente quirúrgico. Acá, pues, nosotros como médicos debemos de tener en cuenta que ya sea algún trauma grande, quemaduras, o incluso hasta la cirugía programada, pues vamos a tener esa idea de que el paciente va a tener unos cambios metabólicos que son profundos, o sea, cambios metabólicos que o sea, nos van a llevar a que el paciente tenga un incremento de los requerimientos nutricionales. Pues hablaba de que este vendría siendo proporcional al trauma del cual tiene el paciente, por eso es que debemos darle una nutrición exógena al paciente de que sea adecuada y debido a que pues, el paciente pues, va a degradar esto, va a tener aminoácidos a partir de allí, producir la gluconeogénesis y que pues, sabemos que viene siendo necesario para la célula nerviosa. Esto ocurre pues, en pacientes que tienen ayunos breves, que es... cuando el paciente cataboliza grandes cantidades de proteínas y mínimas de cantidades de grasa. Esto ocurre en pacientes que son sépticos. Esto pues mientras el paciente persiste en su estado infeccioso y pacientes con ayuno prolongado, pues estos son los que van a catalizar una buena cantidad de grasas y va a iniciar el proceso de ahorro de las proteínas corporales. Como les dije, pues hay que tener en cuenta que el paciente si no recibe una buena nutrición exógena en un estado pretraumático, pues ya el paciente cuando esté en estado traumático o postraumático, pues el paciente va a generar una hipercatabolización de las mismas proteínas y esto nos va a llevar a lo que viene siendo estragos en la masa muscular, en la masa de las células viscerales, que pues nos va a llevar a complicaciones en la sepsis, altas tasas de morbilidad y de mortalidad en estos pacientes. El objetivo principal del grupo de soporte nutricional, pues viene siendo la preservación de la masa magra del paciente, mantener y modular el sistema inmune, revertir las complicaciones metabólicas, recuperar nutricionalmente a pacientes desnutridos prehospitalariamente. Con este soporte, pues, podemos atenuar la respuesta inflamatoria al estrés que tiene el paciente. Ya, pues, un inicio temprano de la nutrición, pues, me va a reducir el riesgo y favorece los buenos resultados de las terapias primarias que fueron suministradas. Y el suministro de una terapia temprana, pues es una terapia proactiva que pues me va a reducir la gravedad de la enfermedad del paciente y disminuir las complicaciones de este paciente. Con respecto a los integrantes del grupo, pues vamos a tener 5 integrantes. Vamos a ver que está liderado por el médico. El médico que es el líder de este grupo de soporte, acá pues
Este tiene la función de revisar la historia clínica del paciente, la evolución clínica, su estado metabólico. El médico es quien ordena si el paciente se le da un soporte de nutrición enteral, parenteral, asegura la vía de acceso, ya sea enteral o parenteral. Se encarga de informar al paciente y a la familia. Encontramos también el nutricionista dietista, que pues esta persona es quien va a evaluar el estado del paciente y formula el diagnóstico nutricional, realiza los cálculos de requerimiento nutricional que necesita el paciente, lleva a cabo el control de la ingesta diaria del paciente, coordina la selección de la fórmula enteral. Esa persona pues realiza la vigilancia metabólica, recomienda los cambios de la dieta. Encontramos al enfermero, que pues es responsable del cuidado de las vías de acceso enteral y parenteral. Realiza una estricta vigilancia el paciente con catéter central. Coloca las sondas de nutrición enteral temporal y encontramos también al químico farmacéutico, que pues lo que va a hacer es manejar el sistema farmacovigilancia de soporte nutricional, evalúa la interacción del fármaco nutriente, evalúa medicamentos y su impacto en el estado nutricional del paciente, y según la vía de acceso hacia el paciente, pues se determina la forma farmacéutica del fármaco. Y encontramos también al fisioterapeuta, que viene siendo de gran importancia para la rehabilitación poco a poco del paciente. A esos pacientes vamos a Juan solicitar José, una interconsulta. disculpe, Señor. ¿no nombraste a la nutricionista o sí? Qué pena con la Sí, doctora. sí. ¿Sí la nombraste? Sí, Sí, claro. Ah, sí. Las funciones de la nutricionista dentro del grupo, ¿no? Que son importantísimas, ¿no? Sí, Ya es vital en el grupo. señor. ¿Sí la nombraste? Sí, Sí. claro. Claro. Sí. Ah, ok. Voy a continuar, doctor. Sí, continúa. Esto, pues, como les decía, a esos pacientes vamos a solicitarle una interconsulta por el grupo de soporte nutricional. Entonces, acá en pantalla van a ver los criterios, que pues el paciente tenga el riesgo nutricional medio o alto, paciente con gastrostomía o yeyunostomía, la necesidad de nutrición perioperatoria, que el paciente tenga imposibilidad para la vía oral, pacientes neurológicos con trastornos en la deglución. Pacientes que tengan trastornos en conducta alimentaria, que tengan estenosis parcial o total del tracto digestivo, pacientes pues, que tengan una ingesta menor al 70%, que haya contraindicación para la vía oral o enteral, que el paciente tenga un ayuno por más de 72 horas, pacientes en la unidad de cuidados intermedios, pacientes que tengan una desnutrición proteico-calórica severa, en posoperatorios de cirugía abdominal mayor, cirugía mayor de ortopedia y en quemaduras de alto grado. Ya pues para iniciar como tal la valoración nutricional, pues esta consiste en la determinación del nivel de salud y el bienestar del individuo desde el punto de vista nutricional. También vamos a tener en cuenta el fisiológico, el bioquímico, los metabólicos. Pues con esta combinación de los datos, pues vamos a tener en cuenta o a clasificar el estado nutricional en el que se encuentra el paciente. Esta valoración debe centrarse en si el paciente tiene un consumo energético que sea insuficiente, que la pérdida de peso no intencional de más del 10% de su peso actual, que tenga una pérdida de grasa subcutánea, una pérdida de masa muscular, que tenga acumulación localizada o generalizada de líquidos, que el paciente tenga una fuerza de agarre disminuida y pues vamos a usar cálculo nutricional dependiendo los requerimientos de esto, pero de una manera que sea individualizada del paciente. También la valoración se debe realizar
al inicio el soporte nutricional y repetirlo semanalmente. En los criterios de la valoración nutricional, pues se tienen en cuenta 5, de los cuales pues es necesario que el paciente tenga 2 o más. El primero pues viene siendo el porcentaje de cambio de peso en tiempo, pues esto refiere a que si el paciente pierde peso en un tiempo, o sea, en poco tiempo, pues va a revelar que el paciente tenga trastornos nutricionales que sean de importancia en cuanto a la deficiencia de proteínas y el mayor índice de riesgo. Entonces, esta se calcula con la fórmula que ven allí. Porcentaje de cambio peso, peso usual menos el peso actual sobre el peso usual, lo multiplicamos por 100 y allí les coloqué un cuadrito pues donde vamos a tener en cuenta que si el paciente tiene un porcentaje de peso en el tiempo de una semana alrededor de 1-2%, pues viene siendo significativo. Si es mayor a 2, pues es grave. Ya pues en el tiempo de un mes, pues si el porcentaje de peso es de 5, viene siendo significativo y grave. Si el paciente tiene un porcentaje de peso, un cambio de porcentaje de peso mayor a 5, en 3 meses, pues el valor significativo es de 7.5%, y cuando es grave, tendría que ser mayor a 7.5, y a 6 meses vamos a tener en cuenta el valor 10, significativo y grave, mayor a 10% del cambio de peso. Vamos a tener también en cuenta la ingesta calórica, que pues el control de la ingesta calórica pues es un registro cuantitativo de los alimentos y de suplementos nutricionales, pero pues esto viene siendo algo pues como más subjetivo, porque vamos a realizarle preguntas al paciente de si ha tenido pérdida de peso o si ha cambiado, ha tenido una alteración en la ingesta de los alimentos, si el paciente ha tenido saciedad, ha tenido apetito, ha tenido vómitos, cambios en los hábitos intestinales, y debemos determinar si hay presencia de síntomas de déficits vitamínicos. Con esto lo que queremos es valorar la adecuación de la ingesta total de los nutrientes y valorar la capacidad de comer independientemente del paciente. Acá pues en la exploración física pues esta viene siendo una herramienta que nos permite identificar signos clínicos relacionados a los déficits. Esto pues ayudará a identificar la pérdida de masa muscular y de grasa. Las medidas antropométricas que pues debemos de tener en cuenta viene siendo desde la medida de la pantorrilla, que pues esta se marca en 31 centímetros, y si el paciente tiene una menor medida de 31 centímetros, pues viene siendo sugestivo de que hay un agotamiento severo de la masa muscular. La otra pues viene siendo la circunferencia muscular, que pues estas son medidas válidas para evaluar el agotamiento de la proteína muscular. En la circunferencia muscular del brazo, pues en adultos masculinos menor a 32 y en mujeres menor a 18, pues esto nos hace sugestivo de que hay agotamiento de la masa muscular. También está la acumulación de líquidos, que pues debemos también de tener en cuenta si el paciente tiene alguna injuria renal o si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Y como ven allí en la imagen, pues vamos a realizar la compresión de miembro inferior, donde pues si hay una depresión de 2 milímetros, pues esta viene siendo escasa detectable. Si se hace una fobia de 4 milímetros, pues que esta suele recuperarse en pocos segundos, o si se realiza una fobia de 6 milímetros, que tarda alrededor de unos 10 a 12 segundos para recuperarse. Está también la 8 milímetros, que pues esta ya viene siendo una depresión muy profunda y tarda más de 20 segundos para poder recuperarse.
Con respecto a la fuerza de agarre o de la capacidad funcional, pues esta se usa como una medida indirecta de la masa corporal magra. Acá pues usamos el dinamómetro y en pacientes que pues tengan demencia, artritis reumatoide, una enfermedad neuromuscular, pues no es aconsejable usarlo. Utilizamos la escala, la ECOG o OMS. Esto pues en pacientes oncológicos donde vamos a evaluar pues la actividad normal del paciente y que pues no tengan limitaciones, pues como vemos allí un valor de cero. Si el paciente ya tiene una limitación de la actividad, o sea que ya no hace actividades que de gran esfuerzo y realiza trabajos ligeros, es uno. Si el paciente aún es capaz de realizar todas las actividades de autocuidado, que no puede realizar los trabajos ya ligeros y que el paciente permanece levantado por más del 50% del día, pues dos. Si el paciente ya tiene limitación en realizar actividades de autocuidado, es sintomático y vive confinado en cama, sillón por más del 50% del día, si el paciente ya se encuentra completamente imposibilitado, que podemos precisar de una hospitalización y se encuentra en la cama en la mayor parte del día, pues en un valor de 4, y si el paciente está en estado de situs, pues es de 5. Con respecto a la antropometría, pues para pacientes adultos, pues vamos a tener en cuenta las siguientes medidas como el peso actual, el peso usual, el peso ideal, la talla, el IMC, la circunferencia de la pantorrilla. En pacientes bariátricos, pues calcular el IMC deseado, el IMC actual, la circunferencia, la obesidad y tener en cuenta esta definición de sarcopenia, pues esto se ve ya pues en pacientes que pues tienen una edad ya avanzada. Esto inicia alrededor de la tercera década de vida y esto se define como la pérdida de la masa y de la fuerza muscular en estos pacientes. Ya puede ser que el paciente tenga una constitución de obeso, una constitución de ser una persona delgada. Aquí pues vamos a tener en cuenta el peso, que pues es una medida del total de los componentes corporales. Sabemos que pues en individuos que pues, estén enfermos va a variar, ya sea que el paciente esté deshidratado, tenga edema o tenga presencia de ascitis. Y en algunos pacientes la talla y el peso son fáciles de conseguir, pero en otros pues es necesario de realizar otras alternativas que pues nos permitan estimar la talla y el peso del paciente. Allí les muestro una fórmula que pues esta se usa en los hombres, la circunferencia del brazo por 2.31 más la circunferencia de la pantorrilla por 1.5 menos 50, nos estima el peso del paciente. En mujeres pues varía, son los números, ya no es 2.31 sino 1.63 multiplicado por la circunferencia del brazo. La circunferencia de pantorrilla pues ya sería 1.43 y lo restamos por 36.46. allí tenemos un peso estimado del paciente. Con respecto pues al peso ideal, pues en los hombres debemos sumar, o sea, si en los primeros 48 kilogramos, pues el paciente debe, o sea, a partir de los 150 vamos a empezar a, tenemos los 48 kilogramos y si el paciente pasa de los 150 centímetros, a partir de allí vamos a sumarle 2.7 kilogramos por cada 2.5 centímetros
por encima de estos 150 centímetros. Y en mujeres ya sumamos 45.5 kilogramos los primeros 150 centímetros de altura y empezamos a sumar 2.2 kilogramos por cada 2.5 por encima de los 150. La talla, pues, en adultos, pues, ahí algunas veces es difícil de tomar la medida, por lo que, pues, se requiere el método de Chun Li, que, pues, es una... una fórmula, qué pena, una fórmula que pues nos va a dar la talla de este paciente. Vamos a tener también en cuenta la circunferencia de la pantorrilla y el perímetro braquial, como les decía, pues viene siendo muy importante para nosotros hacernos la sugestivo de que el paciente esté presentando el agotamiento. Esta es un cálculo, pues para recordarles a ustedes la cómo calcular y el IMC, la clasificación de este. Bueno, Juan José, una cosa aquí para aclarando para el grupo. Fíjense que todo esto es, y ahorita voy a dejar hablar a la doctora Esperanza, que me dijo que quería hacer alguna intervención con respecto a esto, porque aquí en este momento la nutricionista es parte fundamental de todo este proceso de diagnóstico nutricional. Entonces, fíjense que esto inicialmente era lo que se llamaba valoración global subjetiva y que ha ido cambiando con el tiempo. La doctora Esperanza ha ido actualizando estas guías hasta tenerlas acá hasta en este momento completamente actualizadas. Antes se hacía con la valoración global subjetiva, que era muy sencilla, una historia clínica, un interrogatorio al paciente sobre su pérdida de peso y sobre cambios en sus hábitos intestinales, diarrea, vómito, pérdida en los últimos 6 meses. Todo esto formaba parte del interrogatorio de la valoración global subjetiva e introducíamos las medidas antropométricas y los parámetros bioquímicos para luego hacer el diagnóstico nutricional de este paciente. Doctora Esperanza, usted quería aclararnos algo. Me pidió que una vez terminara Juan José, podíamos hablar. Hagamos las aclaraciones, Esperanza, en este momento. Bueno, doctor, buenas tardes para todos. Agradezco al doctor Ponte por esta invitación. Juan José, el doctor Juan José, lo felicito. Muy buena presentación y muy acorde a lo que realmente estamos haciendo actualmente en nuestro hospital. Pero también hay algo importante que no podemos olvidar, que nosotros como estamos hablando directamente de lo que se está haciendo dentro de la institución, es importante aclarar que nosotros tenemos un modelo de cuidado nutricional y fue aprobado de acuerdo a la resolución 1219 del 2019 y por medio del cual adoptamos este modelo de cuidado nutricional, que realmente es un modelo que nos lo está sugiriendo y es de obligatorio cumplimiento, no solamente por la normatividad vigente, sino también es una iniciativa de los 4 entes del mundo de mayor peso en nutrición, que es la ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, la ESPEN, que es la Nutrición Europea, la Asociación Europea, la FELAMPE, que es latinoamericana, y la asiática. En ellos todos se han puesto de acuerdo y ese es el modelo de cuidado que ellos nos están sugiriendo y que actualmente está vigente de acuerdo a la resolución 1219 del 2019 del Hospital Erasmo Meoz. Hay un punto supremamente importante y que creo que no lo tuve en cuenta y no lo podemos omitir bajo ninguna circunstancia, porque esto nos está ocasionando a nosotros pérdida de tiempo en poder hacer una intervención nutricional adecuada y precoz en algunos pacientes, y eso aumenta, por supuesto, todas las consecuencias, como ya el doctor las habló, y claramente la evidencia clínica nos dice que es cierto, estamos demorando, aumenta la morbi mortalidad de nuestros pacientes cuando no son adecuadamente manejados a nivel de o recuperados a nivel de su estado nutricional, probablemente en la mayoría de los casos deficiente, no solamente por la parte social, sobre todo en esta área donde estamos manejando una población
fluctuante, muy población venezolana, población que viene realmente de desplazamientos con un dos déficit nutricional marcado, sino también el aporte que hace, digamos, negativo su catabolismo por su enfermedad, relacionado con su enfermedad. Por lo tanto, el primer paso que no debemos olvidar, y por favor, ustedes que están en formación, requerimos un apoyo juicioso frente a esto, porque como les dije, no solamente está ocasionándonos mayores morbi, mortalidad mayor, en el sistema de salud mayor, aumentos de los costos y del tiempo de hospitalización, sino también está viendo seriamente afectado en la parte financiera de las instituciones. Ya les voy a decir cuál es el paso, el primer paso, que es el tamizaje nutricional, y ese tamizaje debe ser aplicado durante las primeras 48 horas de ingreso del paciente. Hay muchas herramientas de tamizaje nutricional. Realmente, el momento de que quisimos adoptarlas, la nuestra, pues la adoptamos, no la adoptamos, sino simplemente tomamos la misma herramienta. Hicimos una revisión exhaustiva de la literatura, nos apoyamos. Y realmente la recomendación es que fuera una herramienta muy fácil de aplicar, que fuera tenga una buena especificidad y una buena sensibilidad, y que fuera aplicable pues a la población que vamos a atender. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tamizar a un niño que tamizar a un adulto. Entonces, frente a esta premisa, lo que hicimos fue buscar la que mejor fuera con esas características, y decidimos adoptar la NRS 2002. Algunas partes tienen la de Ferguson, hay la de MUS, hay muchas herramientas. Que recomienda realmente la ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Lo que buscamos frente a la aplicación de esa herramienta de tamizaje, lo primero que debemos hacer es saber si el paciente tiene riesgo o no nutricional. Frente a la primera diapositiva que nos hablaba de la conformación del grupo de soporte metabólico nutricional, realmente quiero enlazarlo con esto porque realmente sí es absolutamente importante, y más en un hospital de tercer nivel, es importante tener el grupo, porque eso va a minimizar realmente los costos y de pronto los errores que se puedan cometer. Pero me decía que los pacientes que deben interconsultar, y habló una serie de patologías, pero algo importante que omitió fue justamente esto, pacientes en riesgo nutricional. Entonces es simplemente aplicar un cuestionario muy fácil, lo tenemos dentro de nuestra dinámica y es un paso obligatorio en la historia. Resulta que si esto realmente no tiene un costo al aplicarla o no aplicarla, pero resulta que lo que genere ese resultado, ese score final, si no va a permitir hacer una valoración oportuna y eficaz, y ese sí va a generar un costo, o sea, una entrada económica para el paciente, que obviamente no es uno de los primeros objetivos. Nuestro primer objetivo es poder captar a esos pacientes y hacer una intervención, por supuesto, temprana. Y con sus probables disminuyendo las consecuencias que ya todos conocemos, y para qué vamos a volver sobre el tema. Pero simplemente aplicar esa herramienta, tres primeras preguntas que el mismo sistema las arroja, que es IMC por debajo de 18.5, si el paciente tiene una enfermedad. ¿Señor? Qué pena, ¿me están? Ah, pero bueno, se lo dejo para que. Pero entonces debíamos haber empezado por la derecha, que justamente... justamente pues les quiero adelantar entonces que esta tiene tres componentes, mide tres componentes del estado. Está más adelante la diapositiva. Son muy sencillas, en la misma aplicativo lo tiene, simplemente es digitar con seriedad y realmente bien hecha, bien, es muy fácil preguntar, o sea, no se necesita ser un genio para conocer ni tener mucha familiaridad con la herramienta. Simplemente es una pregunta que normalmente se hace el paciente durante la consulta. ¿Usted ha perdido peso? ¿Ha disminuido su ingesta? Si cualquiera de esas preguntas es, o un IMC por debajo de 18.5, que la misma herramienta se lo está generando, es simplemente pasa
Y eso, si al final el score final, la puntuación final es mayor o igual a 3, el médico debe generar inmediatamente la valoración nutricional. Lo que pasa es que hemos tenido intervenciones múltiples con el grupo de internos, con los médicos generales, porque estamos detectando que la mayoría de nuestros pacientes que requieren una intervención pronta tienen un puntaje de 1, por lo tanto no generan la valoración. Y desafortunadamente cuando intentamos, durante esas intervenciones grupales que hemos tenido, tanto virtuales como presenciales, cuando lo permitían, no teníamos la pandemia, esto, ¿por qué les ponen 1 a desamizaje? Entonces la respuesta era, no, es que cuando llegamos nos dijeron que a todos les pusieran 1. Si no, no le permite cualquier número que genere el resultado, si no lo digita, no le permite cerrar la historia. Entonces, lo más fácil era poner un 1 cuando un 1 está generando que el paciente no tiene riesgo. Y si ustedes ven las cifras mundiales de la desnutrición, inclusive hace poco en el tiempo tuvimos un editorial muy, muy chévere y muy real sobre lo que está pasando en nuestro país. No estamos por debajo de las cifras mundiales de desnutrición. Yo he querido, teniendo nuestra herramienta ya en el hospital, queremos apoyar la revista de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y sacar un estudio frente a eso, teniendo la herramienta, pero es que cuando vamos a revisar a final de mes y esta información para poder alimentar nuestros indicadores, encontramos que tenemos el 0.03% de desnutrición. Y dígame, ¿quién nos va a creer que eso sea cierto? Pues nadie, algo esperanza. Es que inclusive se creía al principio que esto era un tema de los países subdesarrollados, pero hay estudios evidentes donde nos dicen que inclusive en Europa, Estados Unidos, los pacientes entran con un déficit del 60 y del 40 y termina con el 60% de desnutrición. Entonces no es cierto que en el Erasmo Medos de Cúcuta el riesgo de nutrición está por debajo del 1%, es absolutamente imposible. Entonces eso es lo que nos ha permitido poder publicar esas cifras y participar en esa revista. Entonces es medirlo y hacerlo de manera juiciosa y responsable, porque si bien no genera, digamos, costos para el hospital en ese momento, digamos, la herramienta como tal, si eso está atrasando, de pronto una intervención pronta, y aparte de eso, tiene un costo cuando se hace ya la valoración. Una pregunta, ¿ese tamizaje ya lo tenemos metido en el software de Dinámica? Claro, obligatoriamente, si no lo hacen, no les permite cerrar la historia, ¿sí? Ah, entonces usted revisa cuando hace... ¿Y eso a quién le corresponde? Al médico, ¿qué dice la herramienta de tamizaje? ¿Quién se debe aplicar durante las primeras 48 horas de ingreso del paciente? ¿Por qué no después de las 48 horas? A ver, 5 para que me responda. A ver, doctor, le autorizo un 5 para que nos responda. A ver, porque acuérdese que hay algo importante, ampliamente reconocido, tampoco es un tema nuevo. El doctor Charles nos habla en 1900, ya le digo, en 1972, él ya nos está hablando de una desnutrición iatrogénica. ¿Por qué dice que es una desnutrición iatrogénica? ¿Por qué la llama así? Porque realmente, y él lo describe muy claramente en el clásico de nutrición que muchos conocemos o que muchos conocen, los que no conocen, les digo que lo lean, que es interesante, que es el esqueleto guardado en los armarios de los hospitales. Desde esa época se está reconociendo la desnutrición iatrogénica como una omisión en el acto médico en el momento de reconocimiento del paciente. ¿Por qué? Porque seguramente el paciente le estamos poniendo afortunadamente en este hospital hemos logrado mejorar todas esas prácticas, pero todavía la gente del común cree que si usted le pone una destroza al paciente lo está nutriendo. Ah, no, pero tranquila que mira, ahí está recibiendo una destrocita. Eso es una de las causas que están produciendo desnutrición. Segundo, hay otras causas muy ligadas a ese tema, que es, por ejemplo, la falta de apoyo de los grupos de soporte nutricional, hay ayunos injustificados, hay intervenciones médicas y nutricionales inadecuadas, otro con
la falta de educación y sensibilización de todos los profesionales con respecto a este tema. No les importa, generalmente póngale uno, que es lo importante, que nos deje cerrar la historia, estadías prolongadas, viejitos con depresiones o personas, pacientes con depresiones. Y hay algo también muy importante, un pilar importante, que es la hotelería, o sea, el servicio de alimentación no cumple con las expectativas de los pacientes. Frente a todas esas causales importantísimas que nos están generando mayor iatrogenia, lo que hemos tratado de hacer dentro de nuestra hospital, y conducta para mejorar ese tema, sobre todo el de la hotelería, hemos intentado presentarle al paciente algunas opciones que puede elegir. Es una, dos opciones proteicas, entonces el paciente puede elegir que hoy quiero comer pollo así o el cerdo así, o bueno. Entonces en las tardes se le pide al paciente, nuestras auxiliares suben de acuerdo a las minutas programadas, le ofrecen al paciente y él puede elegir, y eso puede de alguna manera minimizar esa causal. Sabemos que son pacientes que son vienen con algunas creencias, hay algunos mitos que a veces dificultan el manejo con esos pacientes, pero es apoyarnos y saber en qué podemos colaborarle, y no solamente es ofrecer una nutrición enteral o parenteral, sino simplemente modificando una dieta podemos lograr que minimicemos este problema. Pero sí es llamado desde hace mucho tiempo como una desnutrición iatrogénica, o sea, a veces omitimos, a veces el paciente se envía a orar porque le va para una, no sé, una ecografía renal, o porque le van a sacar una uña, o porque el paciente va a un procedimiento de ortopedia que no requiere un ayuno. Hoy en día, afortunadamente, todos conocemos que hay algunos protocolos que nos apoyan y podemos medir cuál es realmente, en qué caso el paciente requiere ayunos y cuáles no. Tenemos el protocolo ERAS, no sé si ustedes ya lo conocen, si lo leyeron. Esperancita, si quieres, yo ya les he hablado yo de ERAS a ellos. Si quieres, hagamos una cosa. Falta, para terminar la valoración nutricional, faltan los parámetros bioquímicos. Ahorita sigue el siguiente expositor, ¿sí? Y al final podemos hacer las aclaraciones respectivas. Bueno, para terminar eso, entonces, es que me anco y yo me vuelvo como loca. Pero bueno, aquí tenemos el riesgo, que no lo podemos dejar a un lado. Medirlo por encima antes de cualquier valoración, primero etiquetar riesgo para poder generar la valoración. Y segundo, esto, algo que quería aclararles, que después de haber identificado el riesgo, es necesario saber si el paciente tiene o no inflamación. Son criterios nuevos, pues realmente no es que sean tan nuevos, porque eso evidentemente son reconocidos, inclusive en los criterios GLIN, de los que yo les dije que revisaran el tema, nos permite identificar el riesgo que tenemos de la inflamación del paciente, porque puede generar de alguna manera aumentar el riesgo de desnutrición. ¿Qué tenemos nosotros para medir la inflamación? La PCR. Y obviamente relacionado con el estado del paciente. Nunca podemos dejar a un lado solamente evaluar un laboratorio o una prueba diagnóstica sin evidentemente revisar cuál es el estado del paciente. Entonces, esos son dos punticos que creo que no los tuvieron en cuenta, importantes, se nos cuenta riesgo y... criterios que ya el doctor fue claro y habló muy bien, consumo energético insuficiente, pérdida tanto del peso no intencional, mayor del 10%, pérdida tanto de la masa y la grasa, masa muscular y grasa subcutánea, que eso es como un examen exhaustivo, una exploración física, y acumulación de líquidos y la fuerza de agarre, que también es una herramienta validada y actualmente recomendada por estas asociaciones. Entonces era como aclarar esas cositas que les había pasado, pero y tener en cuenta que la fórmula de peso, como el doctor dijo en su momento, hay pacientes que por su problema clínico, digámoslo, no se puede empezar ni tallar, aunque a uno le parece muy fácil, pero ahí no tenemos básculas en pesas metabólicas, entonces nos toca utilizar algunas fórmulas que nos pueden ayudar a predecir esto, pero se acuerden que son subjetivas. Y esa fórmula que él nos explica ahí, el peso ideal, esa fórmula no es aplicable para el paciente adulto mayor, no es aplicable. Entonces serían como esas cositas para que no se pase. ¿Listo? ¿Y okay. qué pena?
pena, pero que les dije. No, a mí me parece importantísimo. Pero me yo creo que... con el tema y me gustaría seguir acompañándolos, pero me están llamando porque le tengo que contestar unos correos, doctor. De todas maneras, yo voy a estar atenta, cualquier cosa, con mucho gusto les colaboro. Ah, bueno, perfecto, esperanza, muchas gracias, muchas un gracias. Un abrazo y cualquier cosa, ¿verdad? Voy a ir y si alcanzo a regresar esto, volvemos a conectarnos. Igual quedo aquí conectada. ¿Listo? Ok. Bueno, gracias. Ya. Bueno, muchachos, sigamos entonces con los parámetros bioquímicos. Yo creo que aquí nos vamos a aclarar un poco de dudas al respecto que Esperanza tocó. Y entonces continuemos. Ok, bueno. Como ya el doctor comentaba, vamos a hablar entonces de los parámetros bioquímicos para seguir con la presentación. Y pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que pues los parámetros bioquímicos son pruebas analíticas que se solicitan para diagnosticar lo que es el déficit de los micronutrientes en determinados pacientes. Y ya que pues... Eso. Más que todo, estos parámetros bioquímicos nos permiten identificar lo que es la deficiencia nutricional en el paciente, pero no siempre son sugestivos de que el paciente tenga una alteración nutricional. Pueden indicar de que el paciente pueda tener una alteración hepática o renal. Por eso casi siempre que se solicitan son utilizadas más que todo para el seguimiento y vigilancia del estado nutricional en el paciente desnutrido. En pacientes críticos sí cambia un poco la cosa porque pues ni las proteínas séricas ni la antropometría que comentaba mi compañero son útiles para valorar a estos pacientes. Entonces se utilizan otros métodos para pues para valorarlos. Teniendo en cuenta los parámetros bioquímicos que se solicitan son pues el cuadro hemático, la función renal, la función hepática, la PCR para el tema de la inflamación, los electrolitos y el porcentaje de linfocitos para verificar en qué estado se encuentra la inmunidad. Porque cabe resaltar que cuando un paciente está en estado de alteración nutricional, eso puede repercutir sobre la inmunidad. Entonces, por eso es importante tenerlos en cuenta. Teniendo en cuenta esto, pues hay que evaluar cómo se monitorean en el caso de los electrolitos, cómo se monitorean pues para hacer las respectivas correcciones. Debemos tener en cuenta que en el caso de lo que es el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, son electrolitos que pues debe hacérseles una vigilancia nutricional de acuerdo al soporte que se le haya instaurado al paciente. Y las vías de administración para administrar estos electrolitos pueden ser el soporte parenteral y el soporte enteral. En cuanto al parenteral, tenemos que tener en cuenta que de hacerse una vigilancia diaria de todos estos electrolitos y cuando hay estabilización del paciente se hace semanalmente para pues verificar si hay algún daño y hacer la posterior corrección. Si se va a hacer un soporte enteral, estos exámenes no se solicitan de manera rutinaria, sino que solamente se van a solicitar cuando la condición clínica del paciente lo permita. Solamente está indicado para pacientes que tengan pues ilio, problemas de infusión y alteración sensorial que no tenga causa conocida. Y en pacientes que, digamos, que tengan alguna enfermedad como lo que es la fístula de alto gasto, se debe realizar el control de los electrolitos. Ok, un momento. Bueno, en determinado caso que el paciente presente fístula de alto gasto, se debe realizar el control diario de los electrolitos, incluyendo el fósforo. ¿Por qué aquí no menciono el fósforo? Porque pues, el fósforo tiene un manejo diferente. Entonces ya vamos a hablar de eso. Y en determinado caso los pacientes presentan fístulas de bajo gasto, se debe solicitar el control una o dos veces por semana pues para hacer la respectiva corrección. En cuanto al fósforo pasa algo muy importante, que es un electrolito que es muy sensible a lo que es el aporte de nutrientes en los pacientes. Entonces tiende a desestabilizarse cuando nosotros administramos nutrición al paciente. Entonces por eso pues hay que tener, se tiene un manejo diferente. Y si el fósforo llega a sufrir un desbalance, puede producir algo que se conoce como síndrome de realimentación, que ya hablaremos de él posteriormente. Entonces, para tener en cuenta el soporte que se le va a hacer al paciente, ya sea por vía parenteral y enteral, debemos tener dos casos. Uno si está en UCI y otro si está en piso. Si el paciente se encuentra en UCI, tenemos que realizar el control tres veces por semana. Pero si está en piso, se realiza el control tres veces por semana también, hasta que se estabilice el fósforo en el paciente. Luego, se regula o se controla
mediante el criterio del grupo de soporte nutricional al cual pertenezca el paciente. En cuanto pues a las dosis de los electrolitos que se van a administrar, pues cuando se vaya a hacer la reposición, debemos tener en cuenta que en el caso del sodio se van a administrar de 2 a 3 mil equivalentes por kilogramo de peso por día. En el caso del potasio se van a administrar 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo de peso por día. En el caso del fósforo, de 0,15 a 0,25 milimoles por kilo por día. En el caso del magnesio, de 0,25 a 0,35 miliequivalentes por kilo por día. Y el calcio va a ser de 0,15 a 0,25 miliequivalentes por kilogramo de peso por día. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, aquí tenemos lo que hablaba pues ahorita la doctora Esperanza, el tema de lo que es el manejo, el score o el screening que se le hace al paciente pues para diagnosticar que el paciente tiene una alteración del estado nutricional. Y lo que se tiene que tener en cuenta acá es el índice de masa corporal, si está por debajo de 20.5, si el paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, si ha reducido su ingesta en la última semana o si ha estado gravemente enfermo, por ejemplo, si ha estado en UCI. Si el paciente responde sí a todo, nosotros pasamos al screening final, pero si responde no, entonces hacemos la evaluación semanalmente para ver si en la próxima semana encontramos alguna alteración. En cuanto al screening final, tenemos que tener en cuenta que se divide pues en dos partes, según la alteración del estado nutricional y la gravedad de la enfermedad que posee el paciente. Tenemos que tener en cuenta que si el paciente presenta un estado nutricional normal, entonces nos da 0 puntos. Si ha perdido peso mayor a 5% en los últimos 3 meses o su ingesta se ha reducido en un 50-75%, entonces agregamos un punto. Si el paciente ha perdido peso en los últimos 2 meses mayor al 5% o su índice de masa corporal es entre 18 a 20.5 o hay alteración del estado general o la ingesta es entre el 25 y 60%, le damos 2 puntos al paciente. Si ha perdido peso en un mes mayor al 5% o mayor al 15% en los últimos 3 meses, o si índice de masa corporal está por debajo de 18.5, o hay alteración del estado general, o su ingesta está entre 0 al 25% de los requerimientos en la semana previa, le damos 3 puntos. También hay que tener en cuenta lo que es la parte de la edad, ya que un paciente entre 70 años o mayor de 70 años se le añade 1 punto a la puntuación total, ya que pues el tema de la edad es muy importante para la valoración. Ok. Bueno. En el caso de que el paciente presente enfermedades graves, tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene requerimientos nutricionales normales, pues le damos 0 puntos. Si presenta enfermedades como, por ejemplo, EPOC, hemodiálisis, o tiene diabetes, o tiene algún tipo de cáncer, o ha tenido fracturas de cadera, le damos 1 punto a este paciente. Si ha tenido cirugía mayor abdominal, ictus, neumonías graves o tumores hematológicos, le damos 2 puntos. Y si ha tenido lesiones craneales o terapia manual ortopédica o ha estado en UCI con un Apache por encima de 10, le damos 3 puntos. Una puntuación mayor o igual a 3 indica que el paciente está en riesgo nutricional y se deberá iniciar nutrición de inmediato. Si está menor a 3, hacemos la revaluación semanal de este paciente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos lo que es el flujograma de intervención nutricional, pues que es, digamos, como un algoritmo que nos sirve a nosotros, pues, para hacer el manejo desde el ingreso del paciente hasta tomar la decisión si le damos de alta o lo transferimos a nutrición. Y entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que inicialmente, pues, el paciente ingresa al centro de salud, se le hace un tamizaje nutricional para detectar si está malnutrido o está en riesgo, como comentaba la doctora Esperanza, en las 48 horas al ingreso. Luego se hace interconsulta por el servicio de nutrición, se valora el estado nutricional, luego se hace la intervención nutricional, ya sea por vía oral, parenteral o enteral, luego se hace el procedimiento quirúrgico, para este caso el paciente tiene que estar en ayuno preoperatorio, se prescribe la dieta y si se puede se reinicia vía oral, pero eso va a depender del tipo de cirugía. Luego si el paciente ha tenido tolerancia a la dieta y evoluciona, pues obviamente vamos cambiando la dieta. Y luego de que el paciente ya esté en mejores condiciones, lo educamos con respecto a lo que él debe consumir para evitar caer en riesgo, para evitar caer en malnutrición o estar en riesgo. Nosotros entonces, lo educamos al paciente y a la persona que se encuentre con él, si es un paciente que no puede valerse por sí mismo.
Y si el paciente no tiene complicaciones, entonces se le da de alta, pero si presenta alguno de estos criterios que están acá, como un índice de masa corporal mayor a 30 o menor a 18.5, si ha tenido pérdida severa de peso mayor a 10 kilogramos, si ha tenido trastornos gastrointestinales o alteraciones bioquímicas, entonces deben ser complicaciones para que ellos hagan el manejo. Ok, siguiente. En cuanto al diagnóstico nutricional, tenemos que tener en cuenta que se requieren, pues obviamente, dos o más criterios de los antes mencionados en pacientes adultos para diagnosticar que el paciente tiene alguna de estas tres clasificaciones, ya sea que esté bien nutrido, que esté en riesgo nutricional o desnutrición moderada o que tenga desnutrición severa. En caso de los niños, nosotros lo que tenemos que hacer es tener en cuenta lo que es la resolución 2465 del 2016 de la OMS, la cual se basa más que todo en las medidas antropométricas de los pacientes pediátricos para diagnosticar si el paciente tiene alteración del estado nutricional. O también se puede utilizar un software muy importante que se llama el software Antro, de la OMS también, el cual lo clasifica con mayor precisión. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cálculo del requerimiento calórico, tenemos que tener en cuenta el tema de lo que son las calorías, las proteínas y los carbohidratos. En el caso de las calorías, tenemos que tener en cuenta que se le debe dar al paciente aproximadamente un aporte de energía de 5 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Esto para pacientes que estén en grado B. Ya los grados, pues, los comentó mi compañero previamente. En pacientes que estén obviamente críticamente enfermos, lo que tenemos que hacer es primero una reanimación volumétrica agresiva y luego, si el paciente tiene presencia de edemas o cualquier signo de sobrecarga, debemos corregirlo antes de iniciar lo que es el aporte de calorías para evitar cualquier complicación. En cuanto al cálculo de requerimiento de proteínas, tenemos que tener en cuenta que en pacientes críticos, que tiene un índice de masa corporal menor a 30, el requerimiento de proteínas va a ser de 1,2 a 2 gramos por kilo por día. Y si es un paciente que presente politraumatismo, quemaduras o tenga hemodiálisis, se le da de 1,5 a 2,5 gramos por kilo por día. Si es un paciente que esté en obesidad 1 y 2, es decir, con un índice de masa corporal entre 30 y 40, se le da de 2 a 2.5 gramos por kilo por día. Y si es un paciente con obesidad mórbida, superamos ese rango, mayor de 2.5 gramos por kilo por día. Tenemos que tener en cuenta, en cuanto al tema de los carbohidratos, que pues lo que se debe administrar para estos pacientes va a ser aproximadamente de 5 a 7 gramos por kilo por día, o flujos metabólicos entre 3 a 5 miligramos por kilo por día. Ellos utilizan como fuente de energía de manera rápida, y aportan aproximadamente de 3,4 kilocalorías por centímetro cúbico de ingesta de carbohidratos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se le administrará al paciente un mínimo de 150 gramos de carbohidratos y se le van a aumentar según la tolerancia que esté presente a estos mismos. No debemos superar esos rangos porque obviamente si lo llegamos a superar podemos causar otras alteraciones o otras complicaciones como lo pueden ser hiperglicemias, estetosis hepática o hiperglicemia sostenida, los cuales pueden requerir el uso de insulina. Por lo cual nosotros tenemos que mantener una concentración de la glicemia por debajo de 140 miligramos por decilitro en pacientes más que todo grado C. Y el control de la glicemia se va a estar revaluando constantemente para evitar que el paciente le dé una hipoglicemia severa. Y tenemos que tener en cuenta que esto casi siempre se relaciona con un alto riesgo de mortalidad en el paciente. Siguiente. En cuanto a lo que es el tema del requerimiento de lípidos, tenemos que saber que más que todo a estos pacientes que requieren lípidos se les nutre por vía parenteral y se les da en caso de que los pacientes tengan una tolerancia normal a la glucosa o tengan disfunción pulmonar o trombocitopenia o problemas en la competencia inmunológica. El aporte recomendado de lípidos es de aproximadamente de 0,7 a 1,5 gramos por kilo por día, más que todo en pacientes grado B. Y la nutrición parenteral prolongada, si se va a dar nutrición parenteral prolongada, se recomienda lo que es 1 gramo por kilo por día.
cabe resaltar que pues el 20% de los, o sea, los lípidos del 20% proveen de aproximadamente 2 kilocalorías por centímetro cúbico que se le administra al paciente. Y también tenemos que tener en cuenta que debemos controlar constantemente lo que es el tema de los triglicéridos para evitar que aumente sus concentraciones en sangre. Debemos tener una concentración de estos en sangre menor a 200 miligramos por decilitro. Bueno. Los electrolitos, pues ya los mencionaba, lo que debemos tener en cuenta es que al administrarlos, pues podemos causar una mayor difusión de estos desde el espacio extracelular hacia el espacio extracelular, específicamente lo que es el potasio y el fósforo, los cuales son aniones que se encuentran, son iones que se encuentran dentro de la célula. Entonces, por eso, cuando nosotros administramos estos compuestos, tendremos a facilitar la difusión hacia el espacio intracelular. Ya les comenté el tema de las dosis, lo que se le administra al paciente y el monitoreo que se le debe hacer a cada uno. En cuanto a las vitaminas, debemos tener en cuenta que son oligoelementos que se pueden implementar en la dieta, ya sea de carbohidratos, de lípidos o de proteínas, pues para causar un mayor efecto positivo en los pacientes que estén con alguna alteración nutricional. Y la posología o lo que se le debe administrar al paciente va a ser básicamente, en el caso de la vitamina K, se le debe administrar 10 miligramos por semana o dependiendo de los tiempos de protrombina. La vitamina C se le administra 1 gramo por día debido a que este tiene un gran efecto antioxidante. Y el ácido fólico se le administra también 1 gramo de aproximadamente 3 veces por semana. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al síndrome de realimentación, tenemos que tener en cuenta que este síndrome es un síndrome clínico que se caracteriza por alteraciones o desbalances en el fósforo, pero también se puede relacionar con alteraciones en potasio y el magnesio. Entonces, por eso es importante corregir estos electrolitos para evitar este síndrome, el cual es un desbalance, como ya dije, metabólico, que se da aproximadamente los 3 días posteriores al haber iniciado la nutrición, más que todo en pacientes malnutridos, perdón. Y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer en estos pacientes es tratar de corregirlos, pues es un síndrome que tiende a avanzar muy rápidamente y tiende a tener un alto riesgo de mortalidad. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, este síndrome de realimentación tiende a causar múltiples efectos en los diferentes sistemas, ya sea pues en el sistema digestivo, que tiende a causar cuando el paciente presenta hipofosfatemia, tiende a producir lo que es anorexia, náuseas o vómitos. Si el paciente tiene hipocalemia, tiende a producir vómitos, ilio, estreñimiento o agravamiento de la encefalopatía hepática. Y si el paciente tiene hipomagnesemia, puede tener anorexia, náuseas, vómito o diarrea. También hay otras, se alteran otros sistemas, como es, por ejemplo, el caso del sistema cardiovascular. Siguiente. En donde, pues, lo que vamos a identificar va a ser, pues, si el paciente tiene hipofosfatemia, puede haber insuficiencia cardíaca, arritmia o muerte súbita. Si el paciente tiene hipocalemia, puede haber alteración en la contractibilidad, incluye también lo que son los cambios electrocardiográficos, como son las alteraciones del segmento ST, de la onda T, y aparición lo que es también de arritmias, como lo son las arritmias auriculares y ventriculares, los bloqueos auriculoventriculares y la fibrilación auricular. Cuando hay hipomagnesemia también sucede lo mismo, se producen también cambios electrocardiográficos, pero en este caso se puede producir lo que es el PR prolongado, lo que es la torsades de Pointes, el QT prolongado también, el descenso del ST, ondas T picudas, entre otras alteraciones. Siguiente. También tenemos lo que son las alteraciones del sistema respiratorio, pues en donde básicamente lo que se produce es contractilidad diafragmática alargada e insuficiencia respiratoria. Y en el caso de que el paciente presente hipocalemia, puede haber compromiso respiratorio, pero no es muy específico, no especifican qué tipo de compromiso tiene el paciente.
Siguiente. En el caso del sistema hematológico, tenemos que el paciente puede presentar alteraciones como lo son la anemia hemolítica, la trombocitopenia, la alteración de la función plaquetaria y alteración de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, en caso de que el paciente tenga hipofosfatemia. Siguiente. Y en el caso de los sistemas, ya sea musculoesquelético y nervioso, en el caso del sistema musculoesquelético, si el paciente tiene hipofosfatemia, vamos a tener que puede presentar lo que son debilidades, mialgia, rabdomiólisis, homeopatías proximales. Si tiene hipocalemia, puede presentar debilidad o alteraciones musculares. Y si tiene hipomagnesemia, también puede presentar lo que son fasciculaciones o tetania. En el caso del sistema nervioso, vamos a tener que el paciente puede presentar lo que son parestesias, parálisis arrefléxicas, pérdida de pares craneales, parálisis de los pares craneales, perdón. Si tiene hipocalemia, el paciente puede presentar parestesias o arreflexia. Y si tiene hipomagnesemia, puede presentar lo que es ataxia, irritabilidad, convulsiones, vértigo, y hasta puede el paciente llegar a estado de coma. Entonces, por eso es importante corregirlos para evitar estas alteraciones. Siguiente. En el caso del sistema renal, vamos a tener que el paciente puede presentar necrosis tubular y poliuria. Y en el sistema metabólico, si el paciente tiene hipomagnesemia, puede presentar intolerancia a la hidroclorotiazida y al calosis metabólica. Y en el caso de que tenga hipercalcemia o hipercalemia, puede presentar acidosis láctica. Siguiente. Bueno, en cuanto a la prevención del síndrome de realimentación, tenemos que tener en cuenta que lo que se debe hacer, pues, para prevenir este síndrome que tiene un alto riesgo de mortalidad, es iniciar el soporte nutricional y la valoración médica cuanto antes. Luego monitorizar al paciente mediante lo que son los exámenes bioquímicos, o sea, la bioquímica completa y el hemograma, y corregir el equilibrio hídrico, ya sea para evitar la alteración de estos electrolitos, como lo son el fosfato, el potasio o el magnesio. Y se debe hacer esto, o sea, corregir esto antes de iniciar el aporte de nutrientes, porque puede agravar el cuadro más adelante. Siguiente. También debemos evitar la sobrealimentación en el paciente, porque pues una dieta mayor a las calorías requeridas por el paciente puede producir este síndrome. También iniciar represión nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pues calculamos la cantidad o el requerimiento que debe tener el paciente en el primer día de ingreso y solamente le administramos el 25% de eso. Luego vamos incrementando hasta, o sea, gradualmente, hasta conseguir el objetivo, que debe ser entre 3 a 5 días de haber ingresado el paciente. Y también restringimos lo que es el tema del sodio, porque pues el sodio se relaciona por los temas de aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular, puede ocasionar sobrecarga de volumen. Entonces puede agravar mucho más el cuadro del paciente. Siguiente. También nosotros tenemos que realizar una suplementación empírica en el paciente, ya sea antes o después o durante del soporte nutricional. Y lo que se hace aquí es un incremento de la concentración calórica del fosfato sérico. Se le proporciona aproximadamente al paciente de 10 a 15 milimoles de fosfato por cada 1000 kilocalorías para mantener las concentraciones estables, pero eso debe ser en pacientes que tengan la función renal normal. En cuanto al tema de la vitamina, también de las vitaminas también son importantes pues para prevenir este síndrome, porque ya que ellas contienen aproximadamente de 3 a 6 miligramos de tiamina, entonces nos sirve mucho para la prevención del síndrome de realimentación. Siguiente. Bueno, aquí en cuanto al tratamiento, si el paciente tiene síndrome de realimentación por hipofosfatemia, entonces lo que nosotros tenemos que primero hacer es evaluar el estado del paciente, si es una hipofosfatemia leve o moderada, o si el paciente está sintomático, o si tiene el tracto gastrointestinal funcionante, se trata con fosfato oral. Pero si el paciente tiene déficit severo, o está muy sintomático, o el tracto digestivo no permite, se hace suplementación intravenosa. Entonces, la posología o lo que nosotros debemos administrar al paciente, en el caso de que presente tenga un déficit o una alteración significativa, debemos administrar aproximadamente de 0,08 a 0,16 milimoles por kilo de peso cuando el fosfato sérico está entre 2,3 a 2,7 miligramos por decilitro.
Si está menor a eso, entonces nosotros administramos 0,16 a 0,32, si el rango es entre 1.5 a 2.2. Y si está entre menos de 1.5 miligramos por decilitro, entonces le administramos al paciente de 0,32 a 0,64 milimoles por kilogramo de peso. Este tratamiento está contraindicado en caso de que el paciente presente hipercalcemia, porque esto se relaciona con calcificación metastásica. O si también tiene hipercalemia, porque esto también se relaciona con alteraciones cardiovasculares y renales. Siguiente. Bueno, aquí vemos las presentaciones y el aporte electrolítico de los pacientes, pues eso en cuanto a la vía oral, eso pues me gustaría omitirlo porque pues ahí se visualiza claramente cada uno del aporte, cada aporte que proporciona la presentación del producto que se le puede administrar al paciente. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento de la hipocalemia, tenemos que tener en cuenta que se va a usar en este caso la ruta intravenosa cuando el paciente presente déficit severo o esté muy sintomático o en caso de que no pueda utilizarse el tracto digestivo. Y lo que se recomienda es administrar inicialmente de 1.2 a 1.5 mil equivalentes por kilogramo de peso, pero si el paciente tiene una depresión grave, puede necesitarse hasta mucho más, aproximadamente hasta 2.5 mil equivalentes por kilo de peso. El potasio sérico, cuando se administra por vía intravenosa, tiene que tenerse en cuenta que no se debe hacer de forma rápida, porque puede causar alteraciones. Siguiente. 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 Bueno, en cuanto al tratamiento de la hipomagnesemia, tenemos que tener en cuenta que se absorbe mal por vía oral y puede ocasionar lo que es diarrea o molestias gastrointestinales. Por eso debe administrarse cuando el paciente esté muy sintomático o tenga hipomagnesemia grave. En este caso, los pacientes con hipomagnesemia leve a moderada se les administra de 0,8 a 0,32 miliequivalentes de magnesio por kilogramo de peso, hasta un máximo de 1 miliequivalente por kilogramo. Y en pacientes que estén muy sintomáticos, con hipomagnesemia severa se le administra de 0,32 a 0,64 miliequivalentes de magnesio y se le puede adicionar hasta un máximo de 1.5 miliequivalente. Casi siempre la hipomagnesemia severa sintomática puede llegar a administrarse de 0,32 miliequivalentes de magnesio en 4 o 5 minutos, pues obviamente es para evitar que el paciente se descompense. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la ruta de alimentación, siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que existen dos vías, lo que es la nutrición enteral y la nutrición parenteral, que ya las comentaba previamente. Y lo que debemos saber acá es que la nutrición enteral es un soporte, pues, que es, digamos, la forma que tenemos nosotros de nutrir al paciente por una vía diferente cuando la vía oral no es permitida y es la administración pues de alimentos o de suplementos a través del tubo digestivo. La nutrición parenteral es donde pues se utilizan lo que son macro y micronutrientes por vía intravenosa cuando no se pueda usar las otras vías, ya sea la vía digestiva o la vía oral. Listo. Bueno, muy bien, bueno, como ustedes se dan cuenta, pues es un tema largo. A ver, este tema de el manejo nutricional y el soporte nutricional, pues en realidad, como yo le decía a Juan José y a Carlos Eduardo, son temas que no tienen mucho rating, ¿sí? En realidad tiene uno que gustarle el tema. Eso se da uno cuenta en los congresos cuando en las hay un espacio para nutrición y en realidad pues no va mucha gente a esto, siendo tan interesante el tema, pero en realidad dentro de los cirujanos no hay mucha expectativa de gusto al respecto. De todas maneras, pienso yo que es un tema y un capítulo que tenemos, como le decía yo al principio, tenemos que tener muy en cuenta,
tenemos que saberlo manejar, porque es importantísimo en el paciente quirúrgico, como ustedes se han dado cuenta, la recuperación nutricional es importantísima en el paciente quirúrgico porque nos va a mejorar, diría yo, no el pronóstico en la sobrevida del paciente, pero sí nos va a evitar complicaciones tipo sepsis en los pacientes desnutridos. Quisiera hacer algunos comentarios, ya llegó la doctora Esperanza también, por si acaso quieren preguntar ahorita algo, pero yo al final quiero hacer algunos comentarios al respecto porque quedaron, primero quedó en el aire, ahí me parece que un concepto, y no sé qué opine la doctora Esperanza, importante es en el balance de nitrógeno, que no lo nombramos aquí dentro de la valoración nutricional, y el balance de nitrógeno debe hacerse por lo menos una vez a la semana, pienso yo, porque el balance de nitrógeno nos va a medir y nos va a indicar si nosotros estamos soportando bien nutricional al paciente. Y en realidad el balance de nitrógeno es la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el nitrógeno excretado, ¿sí? Siendo el nitrógeno ingerido el que le estamos dando por medio de la nutrición, ya sea enteral o parenteral, ¿sí? Y el nitrógeno excretado es el nitrógeno que orinamos, que lo medimos por la orina, nitrógeno urético urinario en orina de 24 horas, más las pérdidas incesibles que son iguales a 2 o a 4 gramos de nitrógeno, que generalmente son por la deposición. Y al hacer la diferencia, al hacer esta resta, nos podemos dar cuenta que un balance puede ser negativo o positivo. Cuando es un balance negativo, pues nos puede decir a nosotros, este paciente está séptico, este paciente está hipercatabólico, nos estamos quedando cortos en cuanto al aporte nutricional, al aporte proteico, ¿sí? Y si es un balance positivo, pues vamos a decir, este paciente está mejorando y estamos haciendo lo que debemos hacer. Generalmente la meta es alcanzar un balance positivo entre 2 y 4 gramos de nitrógeno al día durante la fase de depresión. Entonces, es importante esto, yo todavía le doy importancia, ahorita le preguntamos a la doctora Esperanza si ella le da importancia en el manejo nutricional al balance de nitrógeno. Otra cosa que quería comentarles es, como ustedes ven, nos quedó en el tintero, por decirlo así, la nutrición enteral y la nutrición parenteral, que son, es importantísimo. Yo diría que tenemos que hacer énfasis más en la nutrición enteral o en la nutrición por vía oral, ¿sí? Porque si hay un dogma en nutrición que dice que si el tracto gastrointestinal está viable, úselo, y es la mejor vía para nutrir a un paciente, la nutrición enteral, ya sea por vía oral o por sonda o por gastrostomía. Entonces, tenemos que tener en cuenta este concepto de si tenemos el tracto gastrointestinal viable, hay que soportar nutricionalmente al paciente o mejorar al paciente desde el punto de vista nutricional obligadamente por vía enteral o por vía oral. ¿Cuándo no podemos soportar al paciente nutricionalmente por vía enteral o por vía oral? Y todo esto sí lo decide básicamente el cirujano. Los cirujanos nos piden mucha interconsulta para esto. Doctor, en el séptimo piso hay un paciente que hay que hacerle una gastrostomía, ¿sí? O doctor, en el séptimo piso hay un paciente que no sabemos si hay que ponerle vía enteral o vía parenteral. Entonces hay que primero regirnos por el concepto de que si el tracto gastrointestinal está viable, no hay una obstrucción, no hay una fístula enterocutánea de alto gasto, no hay un síndrome de intestino corto, no hay un ileo severo, el paciente no tiene vómito, no tiene un síndrome pilórico, o sea, obstrucción del píloro que impide la colocación de sonda en el estómago o al vía oral porque todo esto lo va a vomitar. En estos pacientes debemos utilizar la nutrición enteral. Sobre todo, mañana vamos a hablar con los estudiantes que le correspondieron a mi rotación en esta semana sobre pancreatitis. Cuando hay las pancreatitis generalmente son pancreatitis leves en el 80% de los casos, y lo vamos a ver cuando hagamos la clasificación de pancreatitis, y solo el 20% son pancreatitis graves, que son las pancreatitis que van a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, estas pancreatitis que van a la unidad de cuidado intensivo, una de las cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta es cómo vamos a nutrirlo. ¿Lo vamos a nutrir por nutrición parenteral?
lo vamos a nutrir por vía oral, lo vamos a nutrir por alimentación por sonda. Generalmente preferimos, si el tracto gastrointestinal es viable, utilizar una sonda, ¿sí?, puesta incluso en el estómago, y alimentarlo por infusión para nutrición, recuperarlo nutricionalmente. O lo que más recomiendan, poner una sonda que llaman postpilórica, una sonda en la primera porción, en la primera asa yeyunal, para alimentarlo por vía enteral por sonda. De todas maneras, en la realidad, y lo que yo veo, y ahorita esto lo puede también complementar la doctora Esperanza, es que cuando hay un paciente con pancreatitis grave, severamente complicada, pancreatitis grave con necrosis pancreática y con falla orgánica múltiple, conectado a ventilador, con soporte inotrópico, etcétera, etcétera, con un ilio severo, nosotros iniciamos teóricamente la alimentación por sonda, y en estos pacientes no le podemos dar todos los requerimientos calóricos por la sonda, porque tiene un ilio severo y estos nutrientes no van a ser adecuadamente absorbidos para mejorar su estado nutricional. Entonces, lo que en realidad utilizamos en estos pacientes es una nutrición mixta, una nutrición parenteral, ¿sí?, y una nutrición enteral. Podemos valernos de esta idea para manejar el paciente, utilizar nutrición mixta cuando hay ilio prolongado en las pancreatitis severas. Y una vez el paciente vaya mejorando el ilio, vaya el abdomen se vaya excavando, por decirlo así, podemos entonces ir bajando la nutrición enteral a la nutrición parenteral e ir aumentando los requerimientos calóricos por la nutrición enteral por sonda. Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis es en que la nutrición enteral o la vía oral, diría yo, que es la principal vía para nosotros nutrir nuestros pacientes, acordándonos del dogma de que si usted tiene un tracto gastrointestinal viable, hay que usarlo. Entre otras y muchas cosas, porque cuando usted usa la nutrición parenteral, nosotros vamos a producir una atrofia de la mucosa, de la vellosidad intestinal. Y esta atrofia de la vellosidad intestinal nos puede llevar a problemas como fenómenos, por ejemplo, de la translocación bacterial hacia aumento de la sepsis. Por eso es importante tener en cuenta como primera instancia la nutrición enteral. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a la doctora Esperanza. Doctora Esperanza, ¿qué opina usted del balance de nitrógeno en la valoración nutricional, o ya no se usa? Estoy sin audio, no lo oigo. Aló. Doctora, ¿me oye? Sí, ahora sí, doctor. ¿Qué opina usted? Estoy hablando yo que no nos hablaron del balance de nitrógeno. Sí. ¿Usted le da importancia al balance de nitrógeno dentro de la valoración nutricional o el manejo nutricional del paciente quirúrgico? Antes de contestarle, doctor, quiero aclarar algo para que quede, de pronto, si hay alguna duda o una equivocación. Las vitaminas no son oligoelementos, ¿no? Que quede claro el doctor que habló sobre eso. Segundo, en cuanto al tema del balance de nitrógeno, realmente en todos los últimos congresos siempre se habla de la importancia de tener en cuenta el balance de nitrógeno. Pero debemos también tener en cuenta que hay pacientes anúricos con una falla renal importante que de pronto este balance no nos va a servir de mucho. Las primeras semanas del paciente crítico o de inicio del soporte nutricional, realmente el balance va a medir el catabolismo, como dice el doctor, inicialmente el catabolismo del paciente. Ya cuando el paciente entra en anabolismo por la segunda o tercera semana, ya el paciente ya nos puede indicar si estamos quedados cortos, por decirlo de alguna manera, en los aportes nutricionales, y eso nos permite ir reevaluando los aportes que estamos dando. En cuanto al tema que me habla, bueno, aló, doctora Esperanza, se le fue el audio. Se le fue el audio por un momento, Esperanza. Bueno, importante, le dieron mucha importancia realmente al síndrome de la alimentación.
evidentemente la tiene, es una entidad poco reconocida, es necesario poderla detectar y poderla recuperar todos esos micronutrientes que forman parte de ese síndrome, pueden ocasionar ese síndrome, pero hay algo que también es relevante, sí lo nombró al final, debería nombrarlo más al principio, que es la tiamina. Las reservas nuestras en nuestro organismo son más o menos de 18 días de tiamina, y acuérdense que hay pacientes que vienen con un déficit o con un aporte nutricional muy deficiente, entonces es necesario monitorizar la tiamina porque esa forma parte de, bueno, del metabolismo directamente de la glucosa. Acuérdense que para que esa glucosa entre al ciclo de Krebs, para entrar al ciclo de Krebs hay una enzima o hay un complejo enzimático. Se dice que es un complejo enzimático porque está formado por 3 enzimas y 5 coenzimas. Esas 3 enzimas son el apiruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil deshidrogenasa y la dehidrolipoil transacetilasa. Pero también está formado por 5 coenzimas y esas 5 coenzimas son cofactores o la parte proteica de la enzima. Y ahí está un punto importante que es la tiamina. Entonces es importante tener en cuenta recuperar ese aporte de tiamina y para que pues, esa glucosa pueda entrar al ciclo de Krebs y finalmente producir lo que llamamos la moneda energética, el ATP. ¿Listo? Entonces no olvidarnos que la tiamina también es tan importante como el resto del magnesio y los demás micronutrientes. Y no son, las vitaminas no son oligoelementos. Los oligoelementos son el zinc, el hierro, el cobre y demás. En cuanto a la pancreatitis, esta entidad clínica realmente catastrófica, si suena, no sé si sea el término correcto, pero hemos visto pacientes con, bueno, afortunadamente creo que el doctor no me deja mentir, últimamente no nos han llegado ese tipo de pancreatitis, pero en una época sí las tuvimos y graves, aquellos pacientes con necrosis que debían ser llevados a lavados quirúrgicos. En esa época o siempre se habla del soporte nutricional en esta entidad clínica. Se decía que era, no era lo mismo, o era nutriente, era la pregunta. ¿Nutrir estómago o nutrir al intestino? Cuando decimos sonda avanzada, el doctor hizo claridad sobre esto, es distal al ángulo de Drake, porque en el duodeno no se va a comportar igual que en la primera porción del yeyuno. Entonces debemos avanzar la sonda distal al ángulo de tres. Entonces la pregunta de la premisa era o estómago o sonda avanzada. Al principio decían que sonda avanzada porque de pronto estábamos no teniendo en cuenta la fase cefálica, una parte importante de la alimentación, del metabolismo, de la absorción de los alimentos, pero no, eso afortunadamente está claro que uno oye el carrito de la comida o le da olor al pollo o cierra los ojos y se imagina un pollo dando vueltas, inmediatamente ahí empieza la secreción de muchas enzimas y hormonas que hace que no nos corta, digamos, esa parte cefálica. La premisa de lo que dice el doctor es cierto, si el tracto gastrointestinal funciona, hay que utilizarlo por todos los beneficios, más fisiológicos, todos los beneficios que tiene el utilizar el estómago, la atrofia de la microbiosidad, de la translocación bacteriana, entre otras. Es importante nutrir y nutrir el estómago. Finalmente nosotros, primero pues obviamente la boca, si por algún motivo no podemos, entonces ya pensar en la sonda, ya sea una sonda o simplemente una ostomía. Va a depender del tiempo de duración y que nosotros creemos que el paciente va a poder comer nuevamente. Pacientes de compromiso neurológico, nosotros creemos que va a demorar más de 4 a 6 semanas y es necesario pues poner una gastrostomía en su efecto porque va a producir laceraciones y otra cantidad de complicaciones en una sonda con mucho tiempo. Entonces, la pregunta de eso que el doctor hacía, si se debe nutrir con nutrición enteral o nutrición parenteral, entonces eso va a depender del estado metabólico y el momento de la enfermedad. Sí, aquellos pacientes que su compromiso, ahora la nutrición mixta está avalada por todas las entidades, obviamente como primera opción la nutrición enteral. No solamente por el tema de la atrofia, sino algo que hemos visto muy frecuentemente, recurrentemente en nuestro hospital, que es bacteremia por catéter. Entonces, catéter es realmente mal cuidado porque desafortunadamente tenemos un grupo de soporte metabólico nutricional donde la enfermera es la encargada de cuidar esos catéteres. Hemos tenido pacientes que
pensamos estando dándole un beneficio y terminan en una unidad de cuidados intensivos con una bacteremia por catéter. Entonces también es otra de las complicaciones importantes a tener en cuenta, aparte de la parte de lo que el doctor nos hablaba, de lo que pasa cuando no se usa el tracto digestivo. Entonces, dependiendo del estado de la enfermedad, podemos utilizar la nutrición mixta o en su efecto, en algunos casos, ya muy, muy complicado, se utiliza la nutrición parenteral, teniendo en cuenta pues todos los beneficios que puede tener, pero si también, si de hecho ha salvado vidas, también una nutrición mal, desde un principio mal ordenada, mal formulada, mal preparada, puede ocasionar, o mal cuidado un catéter, puede ocasionar desenlaces fatales o letéreos en nuestros pacientes. Entonces, eso, como todos los momentos, en todos los pacientes, la cosa es tomar una decisión en equipo, tener el grupo interdisciplinario donde todos vamos a apoyar. Inclusive hay algo muy importante que no podemos olvidar, ustedes como médicos en formación deben tener en cuenta, es el aporte o el apoyo de la terapeuta para el manejo de aquellos pacientes que están, sobre todo pacientes críticos o pacientes que, como en algunos casos en nuestro piso de cirugía, con mucho tiempo estar acostado, dice la literatura, después de 6 horas de ya ser acostado, ya el paciente empieza a presentar cambios metabólicos importantes, pérdida de la albúmina o edemas. Entonces necesitamos mover ese músculo para que esa proteína que nosotros le estamos aportando al paciente con otro principio pueda ser realmente utilizada como debe ser. Pero si usted le da mucha proteína al paciente, el paciente está quieto, no va a haber un anabolismo y no va a haber la importancia que requiere esa proteína en el organismo. Entonces debemos trabajar de la mano con todo el equipo interdisciplinario, todos formamos parte importante de ese equipo y inclusive, por supuesto, los químicos, los QF, aquellos que son clínicos, que nos apoyan en las rutas médicas y nos permiten evaluar al momento cualquier reacción adversa frente a algún medicamento. Entonces creo que eso era lo que quería aclararles. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, yo quiero aclarar una cosa antes de pasar a las preguntas, porque creo que de golpe sí habrá preguntas de Esperanza para usted o para mí o para los expositores. Usted dice algo muy importante y es muy cierto. ¿Cuándo alimentar por sonda y cuándo alimentar por sonda de gastrostomía? O sea, ¿cuándo alimentar por gastrostomía o cuándo alimentar por sonda? Depende la duración que vayamos a, del tiempo que vayamos a utilizar este tipo de alimentación. Por ejemplo, si tenemos un paciente del séptimo piso, que generalmente nos llaman de medicina interna, con un ACV trombótico, hemiparético, el paciente no conecta con la realidad, no deglute y el pronóstico neurológico es incierto o por no decirlo malo, nosotros no nos pongamos a alimentar a este paciente con una sondita, con una sonda puesta en el estómago. ¿Por qué razón? La indicación de la sonda puesta en el estómago es cuando el tiempo de duración o de recuperación del paciente con su enfermedad va a ser menor a 4 a 6 semanas. Y este paciente neurológico no se va a recuperar en 4 a 6 semanas. Y entonces vamos a producir con la sonda todo aquello que está, todos los problemas que nos estaba diciendo la doctora de úlceras en las narinas, reflujo gastroesofágico, mayor posibilidad de broncoaspiración, y vamos a someter al paciente a una serie de problemas que no son justificables. En estos pacientes que necesitamos nutrir y que sabemos que no se van a recuperar después de 4 a 6 semanas, a estos pacientes hay que abordarlos con una gastrostomía, o sea, hacerle una gastrostomía. Y para eso está el médico, el grupo de soporte nutricional, en los grupos de soporte nutricional. Una de las funciones del médico son los abordajes. Y este tipo de abordaje es hacerle una gastrostomía a este paciente neurológico para que se pueda nutrir. También si necesita nutrición parenteral, en el caso de que esté indicada la nutrición parenteral, pues los abordajes vasculares obviamente también lo va a hacer el médico del grupo de soporte. Ahora sí, pasemos a las preguntas, si hay preguntas o aclaraciones, muchachos. Aprovechemos que está la doctora Esperanza aquí, o a preguntas para los expositores, para Carlos Eduardo, para Juan José.
¿O todo quedó muy claro? Bueno. Esperanza, ¿quiere hacer algún comentario final? Pues, doctor, en cuanto al tema del tipo de abordaje, cuando decimos que el paciente requiere una nutrición integral, entonces debemos ser muy juiciosos y tener claro qué tipo de sonda vamos a utilizar, ¿cierto? Las sondas conjuntas de tolceno son indicadas cuando usted va a alimentar a un paciente a intestino. Acuérdese que la alimentación a intestino debe tener ciertos cuidados. El estómago es un órgano reservorio. El intestino no es reservorio. La diferencia de nutrir a estómago a intestino son muchas. Entre esas, el estómago lo podemos alimentar en bolos, ¿sí? Mientras que el intestino debe ser una alimentación continua porque no es reservorio, podemos ocasionar el síndrome de dumping, que el doctor sabe, nos puede explicar un poquito sobre eso. De acuerdo, eso es importantísimo, eso es importantísimo. Cuando vayamos a utilizar una sonda puesta en el estómago para nutrición por sonda, la administración por aquello de que el estómago es un reservorio y tiene una bomba antropilórica y está capacitado para recibir grandes volúmenes, entonces la alimentación va a ser por bolos, intermitentes, pero por bolos. Y en cambio, cuando ponemos una sonda en la primera asa yeyunal o una sonda de yeyunostomía en la primera asa yeyunal, que hay pues técnicas para colocarlo, ya sea en técnicas endoscópicas o técnicas manuales, que nos los enseña aquel librito azul de terapia nutricional y metabólica del paciente hospitalizado de la Universidad Javeriana, que tienen una técnica muy especial para ponerla a ciegas, pero con muy buenos resultados. Entonces, a estas sondas que se ponen en la primera asa yeyunal, como usted dice, sí se les puede dar alimentación en infusión. Y lo que dice Esperanza, sí, hay un síndrome que se llama el síndrome de dumping. El síndrome de dumping fue descrito inicialmente en los pacientes gastrectomizados. Y era lo que nosotros llamábamos el síndrome de albatros también. Eso viene de la mitología griega y un paciente con dumping puede ser un dolor de cabeza para el cirujano. ¿Por qué razón? La mitología griega cuenta del cuento de un barco abandonado a mitad del océano en donde se quedaron sin comida y todos los días pasaba un ave, un albatros sobre el barco y el capitán les decía que estaba prohibido, a pesar de que se estaba muriendo de hambre, que cazar el albatros y comérselo. Y en algún momento un marino vio el albatros y estaba muerto de hambre, lo mató y se lo comió. Y cuenta la historia que el marino que se comió el albatros toda la vida debió soportar el albatros necrótico, podridos en su espalda con sus malos olores como castigo por habérselo comido. ¿Eso qué quiere decir? Que un dumping puede ser un problema para el cirujano durante toda la vida y se puede uno ganar todo el paciente toda la vida. Y esto lo describían inicialmente con el síndrome de albatros. ¿Y en qué consistía el síndrome de albatros? Simplemente en el dumping, en los pacientes gastrectomizados, este quimo ácido que llega al estómago con alta carga y osmolaridad aumentada, produce una serie de síntomas neurológicos en el paciente. Cuando llega al pouch o a la bolsa gástrica o al estómago residual y pasa a través a la primera asa yeyunal, al recibir esto, esta concentración elevada en osmolaridad, se produce en el paciente una serie de síntomas neurológicos como mareos, taquicardia, sudoración profusa, hipotensión, y este paciente es muy difícil de tratar. Esto es lo que se llama el síndrome de dumping, que puede ocasionar una alimentación como usted lo describe, Esperanza.
Bueno, doctor, usted hablaba de, para dar, como para terminar un poquito con el tema de las ondas, acuérdese que la inserción a ciegas de un tubo de alimentación no es un procedimiento completamente benigno ni libre de cualquier problema. Encontré en alguna estadística que dice que hay, la incidencia de desplazamiento inadvertido a la vía aérea es alarmante. 3 de cada 100 pacientes, es decir, un 40% de ellos tuvieron neumotórax, más o menos un 1.2%, y 4 pacientes murieron por esta complicación. Sí, y una muerte cada 3 meses en un hospital de atención terciaria como resultado directo de un procedimiento que realmente es considerado sencillo y rutinario. Por lo tanto, desde que tengamos la posibilidad de ponerlo con fluoroscopio, generalmente las ondas avanzadas, es mejor hacerlo y después de pasar la sonda, tomar la placa de tórax para poder tener seguridad frente a que esté bien puesta la sonda, porque creemos que es algo muy sencillo, pero puede ocasionarnos graves problemas en los pacientes. Lo otro importante es la calidad de el material de las sondas. Esto, evitar que utilizar las sondas que utilizamos para sondas urinarias, ¿cómo se llaman esas? Las sondas de... Las sondas vesicales. Foley, que obstruyen la... Foley. Y obstruyen el intestino y aumenta la peristalsis y hace que se arrastre la sonda. Entonces, tenemos que saber qué tipo de sondas utilizar. Las ondas con punta de tosqueno, justamente el peso de tosqueno lo que hace es ayudar a desplazar la sonda. Entonces, si usted va a alimentar a estómago, no necesariamente requiere una sonda tan sofisticada y con alto costo. Entonces, es necesario saber elegir qué tipo de sonda vamos a utilizar y dónde vamos a poner la sonda. Esto, otra cosa importante que no se ha tocado, pero que es importante tomar decisiones frente a un paciente que está hemodinámicamente inestable. Primero hay que estabilizar al paciente, porque acuérdense que hace mucho tiempo decían que el intestino es un órgano canario, que lo comparaban, como la comparación que hizo ahorita el doctor del barco, me acordé del órgano canario. Los mineros entraban a las minas con un pájaro, con un canario, y cuando ellos percibían el exceso de gases, el canario fallecía y entonces el minero podía salir de la mina. Entonces, y así lo relaciona porque es el primero en percibir y el último en recuperarse. Entonces, pendiente frente a este tema, paciente recuperado se puede iniciar después de la... rehabilitación del paciente en su hemodinamia para poder iniciar el soporte nutricional, porque si no, de lo contrario, podríamos estar produciendo una necrosis mesentérica. Y también la conducta frente al paciente, que muchas veces nos encontramos en ese dilema, paciente, desafortunadamente tenemos un comité de ética para tomar esa decisión en conjunto, porque a veces, hoy en día, como dice el doctor, le he aprendido mucho a mi profesor, que es el doctor Conde, que la medicina hoy en día es defensiva más que curativa. Entonces tenemos que estar muy juiciosos cuando se toman decisiones y cuando se toman en comité, pues la culpa es de todos, ¿no? Entonces tener en cuenta si realmente tenemos algún beneficio, costo-beneficio en un paciente que sabemos que no tiene un buen pronóstico, entonces debemos desafortunadamente antes tomar decisiones que desde el punto de vista ético o emocional, pues terminamos también nosotros afectados frente a eso. Entonces creo que esos eran punticos que no podemos dejar pasar por alto. Muy bien, Esperanza. Yo quisiera por último, ya que usted comentó lo de las ondas, y estamos con estudiantes, quisiera recordar la técnica que se usa para colocar una sonda nasogástrica. Entonces, lo primero es medir la distancia entre el lóbulo de la oreja y la punta de la nariz, luego otra distancia que va entre la punta de la nariz y el apéndice sifoides, y esa es la distancia que nos dice que la sonda está en el estómago. Si vamos a dejarla en el estómago, ahí medimos, hasta ahí hacemos una amarga y hasta ahí pasamos la sonda. La sonda se pasa con el paciente completamente sentado, ¿sí? Le dice al paciente que trague, pase saliva, podemos utilizar anestésico local en aerosol, la silocaína que viene en aerosol para dormir un poquito el velo del paladar y de esta manera facilitar un poco el paso de la sonda y no molestar tanto al paciente. Y de acuerdo, cuando ya esté en la medida del estómago, ahí dejarla. E importantísimo es siempre asegurarse que la sonda está en el estómago. ¿Cómo? Porque aquí la doctora estaba hablando de sondas
puestas en la vía aérea. Si nosotros no dejamos la sonda y no hacemos prueba en el estómago, de que la sonda está en el estómago, por ejemplo, una prueba, inyectar 20 centímetros cúbicos de aire en el extremo proximal de la sonda y con un fonendoscopio oír el estómago a ver si el aire que llega al estómago suena, generará un ruido, unas burbujas que generan un ruido, entonces estar seguros de que la sonda está en el estómago. La otra posibilidad es hacer una radiografía de tórax y abdomen superior para cerciorarse de que la sonda está en el estómago antes de iniciar la nutrición enteral por sonda. Si queremos colocar la sonda en la primera asa yeyunal, la técnica que se utiliza en la Universidad Javeriana y que nos las enseñó Esperanza Conoce, el doctor Saúl Rugeles y el doctor Gabriel Gómez, que está en el librito, en el famoso libro azul de terapia nutricional y metabólica en el paciente quirúrgico, es hacemos la misma técnica de la sonda en el estómago con las mismas medidas, pero marcamos otras 15 centímetros más proximales, de tal manera que distalmente va a avanzar 15 centímetros más. Entonces, una vez el paciente, la sonda esté en el estómago, lo ponemos en posición de cúbito lateral derecho, ¿sí? Y antes le hemos aplicado una ampolla de 10 miligramos de metoclopramida para facilitar el peristaltismo gástrico. Y como habló la doctora, las sondas que vamos a utilizar en la primera asa yeyunal tienen una punta de tungsteno que es nada más que y nada menos que un peso que facilita el arrastre de la sonda por peristaltismo. Entonces, con el peristaltismo del estómago puesto, con la metoclopramida, con el decúbito lateral derecho del paciente, introducimos esos 15 centímetros más una vez el paciente esté en decúbito lateral derecho y lo dejamos allí. Uno siente, y ellos lo describen así, que sienten el paso de la sonda a través del píloro. Yo no sé de qué manera, pero antes de ayer o ayer leí nuevamente la técnica y dicen que siente el paso de la punta de la sonda a través del píloro. Una vez esté allí, dejan el paciente en decúbito lateral derecho y la sonda solita, por el peso del tungsteno, migra hasta la primera asa yeyunal. Una vez ya después de unas 2 horas de haber puesto la sonda, entonces llevamos a este paciente a rayos X para mirar la posición de la sonda y comprobar que esté en la primera asa yeyunal. Entonces, importantísimo la verificación de la posición de la sonda. No dejar sondas, si ha pasado, y la doctora Esperanza nos lo dice, sondas en el árbol respiratorio y no tomamos placa de tórax de control y cometemos el error de iniciar precozmente una alimentación por sonda y le estamos echando toda la comida al árbol bronquial y vamos a agravar a este paciente, incluso generarle la muerte por aspiración de material alimenticio. Entonces, eso era lo que les quería decir, Esperanza. Yo le agradezco muchísimo su presencia. Me parece que es valiosa en estos momentos para estos muchachos. Y pues, bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. Pues, doctor, una cosita. Saber elegir las características o conocer las características de las sondas, ¿no? Acuérdese que las de poliuretano son más compatibles, son menos riesgo de infecciones, tienen mayor duración y puede ser más fácil en su posición, mientras las de PVC son rígidas y ocasionan mayores perforaciones. Las de silicona también se dificulta un poquito la colocación. Y saber la longitud dependiendo de donde vayamos a colocar la sonda. Si es de una nasogá hasta de unos 90, 91 centímetros, ¿cierto, doctor? Creo que esa es la característica de longitud y la intestinal está hasta, creo que hay sondas hasta de 114, 115 centímetros. Y saber el calibre, acuérdense que esas son medidas con Frey, que son nasogástricas, puede ser de 10 a 14 o la gastrostomía de 18 a 24 y las de yeyunostomías hasta 10, de 8 a 10. Y hay otro puntico que a veces deben tener claridad, pero yo creo que cuando revisé esto, este tema, bueno, finalmente es a lo que me he dedicado durante toda mi vida, ¿no? Para mí es muy, muy apasionante y hay muchas cosas que tocar. Pero no nos olvidemos algo importantísimo, si ya leyeron el protocolo GERAS, acuérdense que no siempre un tema que se pregunta a todo el mundo es
necesario que haya contactabilidad o sonidos intestinales o platos o peitos, como decimos nosotros, antes de iniciar la nutrición enteral en un paciente críticamente enfermo? Es una pregunta de un consenso de expertos y ellos dicen, basando en el consenso, no debe requerirse signos evidentes de contactabilidad antes del inicio de la nutrición. Recuerde que la inhibición de la motilidad del intestino delgado habitualmente es transitoria, ¿no? El estómago se recupera más o menos de entre 24 a 48 horas, mientras que el colon se puede recuperar de 48 a 72 horas. Entonces, anteriormente, cuando yo empezábamos aquí nuestro trabajo en el hospital, era importante auscultar al paciente a ver si el paciente tenía ruido. Si no tenía ruido, no le podemos dar, no podemos iniciar. Y hoy en día, realmente eso no es tan importante como la clínica. Ahora, si el paciente está distendido, el paciente está vomitando, presenta dolor, pues obviamente hay que ser más prudentes en el inicio de la vía oral, demorarnos y contribuir a esa iatrogenia que seguramente nosotros somos culpables de esto. Entonces, creo que ahí creo que finaliza la parte de los soportes, pues eso es un tema larguito y sería como tema de otra oportunidad, doctor. Sí, señora, gracias, Esperanza. Ya que logró el protocolo ERAS, yo se lo nombré a Carlos Eduardo y a Juan José cuando estábamos preparando esta charla. La semana pasada tuvimos un encuentro preliminar donde hablamos, donde ellos me presentaron y me dijeron en lo que íbamos a presentar hoy. O sea que esta charla fue preparada. Les agradezco a Carlos Eduardo, a José la intervención. Me parece que fue buena. Y hablamos del protocolo ERAS. Yo pienso que en otros grupos que me vaya a tocar a mí, porque ya el nuevo grupo que me tocó, a partir de mañana vamos a empezar con otros temas de urgencias, chicas. Vamos a hablar de ese protocolo ERAS, que es muy importante y usted siempre nos lo ha inculcado en el servicio de cirugía y me parece que es importante. Simplemente es aquello de la cirugía segura y lo que ya antes llamaban el fast track surgery, que es cirugía de corta estancia hospitalaria, donde hay que tener en cuenta, de acuerdo a este protocolo que se utilizó y se inició con cirugía de colon y recto, tener en cuenta los anestésicos que vamos a utilizar, los antieméticos que vamos a utilizar, no dejar sondas, no dejar drenes, iniciar lo que usted dice con vía oral precoz al paciente, saber utilizar los analgésicos posoperatorios, saber utilizar los antieméticos adecuados, no utilizar opiáceos, utilizar anestesia peridural como analgesia posoperatoria como mayor en cirugías grandes y utilizar más que todo paracetamol y ketorolaco como métodos de analgesia. Todo esto yo pienso que en el próximo grupo que me toque vamos a revisar este protocolo ERAS, porque en realidad usted, Esperanza, lo ha insistido mucho, yo ya lo he leído, ya después de tanta carreta que usted me ha echado, me parece que es valiosísimo dentro del manejo del paciente quirúrgico. Entonces creo que voy a revisarlo con los estudiantes, con los próximos estudiantes, los temas de protocolo ERAS. Y muchas gracias, Esperanza, por su presencia, por sus enseñanzas. Lo importante, doctor, ¿por qué insisto frente a esto? Porque hoy en día está realmente hay mucha evidencia de que no es necesario dejar al paciente aguantando hambre tanto tiempo posoperatorios. Y tenemos que tener herramientas y actualizadas donde nos ayudan, nos soportan esta teoría. Y ya podemos debatir con aquellos médicos que todavía insisten en dejar al pobre paciente y dejar y 3 días y 4 días y 5 días y empezar con agüitas aromáticas y 1 día y 2 días y 3 días con agüitas aromáticas. No debemos empezar y como estar actualizado y saber cómo podemos defender esta teoría que realmente va a traer muchos beneficios. El uso del chicle, que también es algo importante, el chicle tiene como un efecto ficticio a nivel del cerebro, hace que se rompa ese hilo prontamente, entonces es importante. De ambulación precoz, sale el chicle cuando los pacientes están en hilo, eso nos ha salvado a varios pacientes de reintervenciones quirúrgicas y todo lo que les tocó en ese momento. Cuidado con la absorción de líquidos y inicio precoz de la nutrición. Muchas gracias, muchachos. Bueno, hemos terminado. Yo pienso que por hoy, 2 horas casi, quedó tintero la nutrición. Bueno, hablamos algo de nutrición enteral, nos quedó el tema de nutrición parenteral.
que si ustedes quieren lo pueden, y lo podemos hacer en otra clase. Entonces, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo. Hasta luego.